En la Medina de Marrakech, en la zona norte de la Casbah, se encuentra la necrópolis real de la dinastía Saadi. Fue construida por el sultán Ahmed al-Mansur Saadi en el siglo XVI. El primer conjunto del recinto está situado a la izquierda de la entrada. Consta de tres salas: la sala del mihrab, la sala de las 12 columnas y la sala de los tres nichos. El segundo conjunto lo conforma la cúpula del ala mesuda. C'est la salle des femmes, la Lame Saouda, la mère de Mansour, plus tous les femmes. Ici, c'est aussi les femmes. Et les petits dessins là, noirs, comme on voit, dans les coins. Et ça, c'est de l'époque. Ils ont resté bien conservés. Parce que comme ça, mais c'est un dessin, non c'est... C'est un dessin. Heureusement qu'il n'y a pas d'humidité ici, parce que sinon, on sera tout perdu. El conjunto funerario, una de las maravillas del arte y la arquitectura saadíes, refleja la riqueza y el poder de esta dinastía marroquí. El complejo de las tumbas saadíes se encontraba en un estado de conservación muy deteriorado. En 2013, la Fundación Doctora Leila Mezian firmó un acuerdo con el Ministerio de Cultura marroquí. El acuerdo tenía como finalidad la restauración patrimonial de las tumbas saadíes para ponerlas en valor y preservar su memoria y legado para la historia de Marruecos. Las obras de restauración comienzan en el exterior del complejo. En el interior de las salas, los restauradores se encargan de retirar el polvo y limpiar los adornos de estuco. A los frisos de madera de cedro tallada se les quita primero la capa de polvo. A continuación, se procede a limpiar su policromado. Las pinturas sobre yeso se limpian primero y después se consolidan, se fijan y se repintan. Para la restauración del policromado de la madera de la gran cúpula, de la sala de las 12 columnas, se tuvieron que fabricar y colocar nuevas piezas. El artesano calca la pieza de mosaico que va a reproducir, que ha de tener el color más parecido y las mismas dimensiones que el original. Una vez cortada, la pieza se coloca con mortero de cal. Uno de los principales criterios de restauración es la restitución de los mosaicos por piezas idénticas a las originales. Cada una de las nuevas piezas debe tener la misma forma que el original y su color debe ser lo más parecido posible para que el panel quede perfectamente integrado. En el exterior de la sala del ala mesuda, la restauración de los aleros de madera de cedro tallada y del friso de yeso consistió en su limpieza y la restitución de las piezas que faltaban o que estaban defectuosas. Las celosías de madera se restauraron y limpiaron siguiendo un proceso similar. Las tareas de restauración duraron 2 años. En la superficie de la cúpula central de la sala de las 12 columnas podemos apreciar diversas formas. Un cuadrado que representa la tierra y en su parte más elevada un círculo que representa el cielo. El conjunto simboliza el paso de la vida terrenal a la celestial. En la sala del mihrab, las tumbas están cubiertas de mosaico de distintas formas, colores y diseños. En la sala de las 12 columnas puede verse una placa mural de mármol decorada con inscripciones labradas y arabescos.
Las paredes están cubiertas de refinadísimo mosaico de distintas formas geométricas. La sala de los tres nichos se compone de tres nichos profusamente decorados con estuco policromado. La sala del ala mesuda es una estancia de grandes dimensiones, recubierta de una cúpula de madera de cedro. Dispone de dos galerías con dos pórticos, ambos sostenidos por dos columnas de mármol blanco, todo ello bajo un techo espectacular. Bajo la kubba yacen los restos del ala mesuda, madre del sultán Ahmed al-Mansur Saadi. Después de dos años de trabajo, el programa de restauración del complejo de las tumbas saadíes llegó a su fin, devolviendo todo su esplendor a este mágico lugar, una joya de la arquitectura marroquí.